Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a una edición más de Alto Mayo Noticias a través de Vía Alto Mayo, Canal 19 en Red Saltel. Desde La Rioja para toda la provincia nos ven desde Pardo Miguel, Aguajún, San Fernando, Nuevo Cajamarca, Elías Soplín Vargas, Llorongos, Pozzi, la ciudad de La Rioja y alrededores. Bien, 4 de enero del año 2017, ¿cómo pasó usted su año nuevo? ¿No? Iniciando, traspasando el umbral a este año 2017, ¿no? Que se inició a las 00 horas con lluvia, ¿no? Luego, bueno, pues más de 18 incendios en la capital de la República, ¿no? Atentados en el Medio Oriente, incendio en Nuevo Cajamarca y en San Fernando, uno que al parecer fue un cortocircuito y el segundo provocado. Pero sin embargo, nos mantenemos con vida, a pesar del temblor que sentimos hace algunos días, ¿no? Que es parte de igual manera del inicio del año. Algunos pitonizos, algunos por ahí astrólogos dando a conocer cosas negativas, pero eso no es un tema en el cual vamos a tratar. El día de hoy hemos invitado al consejero regional por la provincia de Rioja, hablamos del profesor Erwin Rojas Meléndez, con quien vamos a compartir temas, ¿no? Que tienen que ver con la gestión como funcionario, como parte, ¿no? Del Consejo Regional, del Gobierno Regional de San Martín, y de igual manera también tocar sobre las labores que cumple, porque mucha gente desconoce un poco sobre la labor que cumple el consejero regional, cuáles son las actividades, cuáles son las obligaciones y cuáles, de igual manera también, la parte que también el poblador debe de esta manera transmitir, hacer llegar de igual manera también algunos puntos de vista a sus oficinas en cada una de sus distritos y provincias. Estamos próximos a celebrar el Carnaval de Rioja, ¿no? El Carnaval riojano. Al parecer este 8 de enero se inician las actividades, nos parece que el día domingo hay conferencia de prensa. Pero también estamos con la inquietud. Nosotros esperábamos el año pasado que el patronato del Carnaval Riojano 2016 en conferencia de prensa nos dé a conocer los resultados, ¿no? De todo esta fiesta grande que es en nuestra ciudad, pero que sin embargo, cada vez que se solicita al patronato que nos den a conocer los resultados de los gastos y de todo lo que corresponde a las fiestas de carnavales, no lo conocemos. No conocemos cuántos son los ingresos y egresos en cada barrio, cuántos son los ingresos y egresos por parte del patronato, ¿no? Y hay mucha gente, hay muchos vecinos que se preguntan a dónde va el dinero, porque todos los años el patronato solicita dinero a la Municipalidad Provincial de Rioja y muchas veces solicita a los medios de comunicación que por favor les apoyen con publicidad completamente gratuita, ¿no? Muchos de nosotros a veces pagamos nosotros el costo de un programa y nosotros quisiéramos de esta manera hacerles partícipe, pero que sin embargo queremos nosotros conocer, ¿no? El balance económico para poder emitir algún punto de vista en adelante. Esperemos que en la conferencia de prensa se digan las cosas claras para poder de esta manera seguir, porque si esta fiesta grande del carnaval es en Rioja, debería ser para todos los riojanos y no para bolsillos de unos cuantos. Bien, el día de hoy de igual manera también vamos a profundizarnos en este incendio que se produjo en Nuevo Cajamarca, donde al parecer más de 1,5 millones de soles en pérdidas económicas, muchos comerciantes se quedaron en nada. El alcalde Luis Núñez Sánchez se ha comprometido en limpiar toda esta área, pero que es una área privada, ¿no? Porque este mercado es privado. Ojalá el gobierno regional de San Martín, a través de don Víctor Noriega Reate, que de igual manera también ponga su granito de arena, porque los damnificados del mercado central de Nuevo Cajamarca necesitan su apoyo solidario, ¿no? Lo que sí nos llama la atención que la jefa de los bomberos en Nuevo Cajamarca, la señora Milagro, se ha quejado que no había abastecimiento los grifos no contaban con agua, ¿no? O sea, al parecer el trabajo no ha sido en vano, ¿no? Pero que sin embargo
se requería de servicio recurso hídrico. En San Fernando, a las 6 de la tarde, lo curioso es el caso que a las 6 de la tarde se cortó el servicio de agua potable y a las 6 de la noche se quemaron dos oficinas de archivo en la municipalidad distrital de ese distrito, ¿no? El alcalde viajó a la ciudad de Moyobamba a solicitar la presencia del Ministerio Público, los regidores viajaron a Rioja, de nuevo Cajamarca. Todavía no sabemos, mucha gente en San Fernando menciona que esto es mano negra, ¿no? No se tragan el cuento de que hubo un chispazo eléctrico o alguien tiró un cuetón, ¿no? Porque muchas cosas podrían ser después de las investigaciones. Muy buenos días, consejero. Bienvenido a los estudios de Vía Alto Mayo Televisión a través del programa Alto Mayo Noticias. Bueno, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenos días. El día es grande, ¿no? Claro, quizás que el año es nuevo y entonces empieza tal vez un nuevo día así con esa perspectiva tan grande. Muy feliz, contento de estar contigo, iniciar este año para poder conversar y poder hacer un poco también de precisiones respecto a cómo se planifica el desarrollo de un país, porque nosotros constitucionalmente somos un gobierno unitario y descentralizado, dice la Constitución. Unitario en el sentido de que tenemos un presupuesto único, y descentralizado en que el país constitucionalmente está organizado en tres niveles de gobierno: el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local, a nivel provincial y a nivel distrital. Bien, ¿cómo se planifica el desarrollo del país? Y me tomo la licencia de hacer esta explicación, porque es bueno que el poblador conozca de que su participación es importante en la instancia que le corresponde hacer. Y muchas veces nos perdemos, nos desorientamos, y eso es causa muchas veces de que el atraso o no salgan los presupuestos como realmente deseamos. Te comento. El gobierno nacional tiene sus poderes. Tiene un poder legislativo, un poder ejecutivo, poder judicial. Para podernos entender mejor, vamos a limitarnos a explicar lo que es el poder legislativo y lo que es el poder ejecutivo. Por encima de eso está, para planificar los planes de desarrollo, lo que se está llamando en este momento, se está volviendo a convocar a las mesas de concertación. Entonces, porque ahí se reciben la opinión, en este caso, de la sociedad civil, que no pertenecen de alguna forma a estos dos poderes. Pero vamos a precisar con claridad. El poder legislativo es el poder conformado por los congresistas que son elegidos. O sea, todo el poder legislativo está conformado por personajes que han sido elegidos en comicios, en votación popular. El poder ejecutivo, el que ejecuta los presupuestos que aprueban los congresistas elegidos, que son discusiones muy largas, solamente el presidente y el vicepresidente son elegidos. Ese presidente elegido, quien convoca a sus ministros. Los ministros no son personajes elegidos por voluntad popular. Los ministros son elegidos prácticamente por el presidente. Y son ellos los encargados de ejecutar ese presupuesto que aprobó el poder legislativo. Este mismo esquema se traslada a los gobiernos regionales y a los mismos gobiernos locales. Explico. Los consejeros regionales conformamos el Consejo Regional. No se llama, en nuestro caso, poderle, se llama Consejo Regional, pero nuestra función es la misma, es una función normativa y es una función fiscalizadora, con otra gran diferencia. Mientras el Congreso
tiene su pliego presupuestal, maneja su presupuesto. Nosotros como consejeros no tenemos pliego presupuestal. Nosotros no manejamos un sol de presupuesto. Los gastos que tenemos para operar nuestras oficinas, todo, inclusive los viáticos que nosotros, o que nos corresponde por ley cuando realizamos trabajos fuera de la región, fuera de nuestra provincia, nos evalúa y paga el gobierno regional. Entonces, primer aspecto, el Consejo Regional no tiene un sol de presupuesto. No, ustedes manejan, ningún presupuesto. No manejan presupuesto. O sea, con su propio sueldo, ustedes prácticamente pagan a la oficina, a la secretaria. Y... No me refiero a eso. En el sentido que nosotros no tenemos un pliego presupuestal. Como tiene el Congreso, y se ha visto una serie de malos manejos como ellos, claro, porque son los únicos en el país que están exonerados de hacer concurso de precios, exonerados de hacer convocatorias, y por lo tanto sus compras lo hacen según los criterios que ellos manejan. En el caso de nosotros no realizamos ninguna compra. El gobierno regional paga las oficinas, paga nuestros gastos y paga nuestras dietas, porque nosotros no tenemos sueldo, tenemos una dieta. Todo eso lo paga el gobierno regional. O sea, como Consejo Regional, nosotros no manejamos ni disponemos de un sol de presupuesto. Consejero, pero de igual manera ustedes pasan, muchas veces pasan desapercibido porque la gente no conoce, ahora lo está diciendo, es normativo y fiscalizador del gobierno regional de San Martín. Pero la gente común y corriente más conoce quizás la labor del alcalde, del prefecto, del subprefecto, del teniente gobernador, más difícilmente conoce un poco la labor del consejero regional. Es que a veces también está polarizado y resulta que existen de repente críticas y otras que sí verdaderamente valoran el trabajo del consejero regional. ¿Usted qué podría decir sobre el mismo? Justamente, si es que nos concentramos en el gobierno regional y en el gobierno local, se presenta la misma figura en el gobierno local. En el gobierno local los elegidos son los regidores. Los regidores son los elegidos, pero ellos no ejecutan obras. Ellos no tienen presupuesto que ejecuten. Ellos aprueban los presupuestos y aprueban inclusive... las reuniones que se hacen, las reuniones concertadas para ir priorizando las obras, porque de ahí va saliendo, ¿no es cierto? Entonces, pero el Consejo Municipal, la única elegida prácticamente es la alcaldesa, en este caso de Rioja, o el alcalde, y es ese alcalde quien determina quiénes van a ser sus gerentes, quiénes van a sus directores, quiénes van a ejecutar el presupuesto municipal. ¿Sí? Entonces, los regidores tienen la misma función. Los regidores aprueban sus ordenanzas que tienen carácter de ley, tienen por ley la función de fiscalizar las obras que realizan esos gerentes, esos directores que han sido designados por el alcalde provincial o por el alcalde distrital. Esa también es la función del regidor, esa es la función del consejero y esa es la función del parlamentario, en este caso el congresista, ¿no? Lo que hace, por ejemplo, cómo se planifica el desarrollo regional. En el caso del Consejo Regional, nosotros hemos aprobado el plan de desarrollo regional concertado San Martín al 2021, así se denomina. Este plan tiene ejes de desarrollo, tiene componentes del plan regional, tiene sus variables de los componentes, tiene sus objetivos estratégicos y tiene el año 2016. Esto lo hemos aprobado nosotros el 2015, porque porque así tiene que planificarse el desarrollo. El desarrollo no se planifica para el año. Lo que se aprueban para los años son los presupuestos que deben responder
al plan de desarrollo y a los objetivos, a los ejes del desarrollo. Consejero, y en el caso de Rioja, usted ha estado en la audiencia pública, dentro de todo ello, ¿cuál es lo que en verdaderamente se ha cumplido en nuestra provincia referente a cada una de las de las propuestas que ustedes hacen llegar en cada reunión? Ya, mira, en este plan de desarrollo, si hablamos de los componentes, en lo que tiene que ver a los lineamientos de política del 2016, porque en el 2017 estamos iniciando, hay prioridades de la gestión. Entonces, dentro de las prioridades de la gestión, que debería haberse implementado en el gobierno regional, porque ellos son los que aprueban, los que ejecutan los presupuestos, es el ámbito rural, la infraestructura en salud y educación, el pago de la deuda social, que es como 20 millones, la lucha contra la corrupción. Y para nosotros, como Consejo Regional, los pilares del desarrollo regional deben ser la energía eléctrica y la infraestructura vial, porque son los pilares en nuestro concepto en esta etapa. Entonces, el 2016, te comento, de que al iniciar el año se aprueba el presupuesto inicial de apertura, el famoso PIA. ¿Sí? Claro. Y el PIA es el inicio del presupuesto donde se priorizan ya las obras de una serie de gestiones que se ha ido desarrollando a través de los proyectos de inversión. Esos proyectos de inversión pública tienen que estar debidamente, siguen todo un proceso, todo un procedimiento. Una cosa es el presupuesto inicial de apertura y otra cosa es el presupuesto ya ejecutado, el presupuesto institucional ejecutado. Eso ya es modificar. El 2016, por ejemplo, el presupuesto inicial de apertura ha sido 772.256.000, pero el presupuesto ejecutado a diciembre del 2016 ha sido 1.322.000, casi el doble. Ahí está el tema. ¿Cuál es el problema? Nosotros nos preocupamos como consejeros de que en el presupuesto inicial esté la mayor cantidad de obras que se deben ejecutar. Sin embargo, fíjate, hemos tenido en este año un grave problema. Porque inclusive en el presupuesto inicial y cuando se expuso el tema en la segunda audiencia pública de rendición de cuentas del 2015, se dijo de que para Rioja se debe haber ejecutado el 2016 la instalación del servicio del matadero municipal en la ciudad, claro, de Rioja. Como unidad ejecutora, el PEA, y el mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego bajo Naranjillo, que debería de haber ejecutado. Pero sin embargo, el PEAN no cumplió. No cumplió. No cumplió. Es por eso que ese día, tanto usted como la alcaldesa de Rioja y el Frente de Defensa se encontraban ahí cuestionando un poco este tema. Porque claro, al final el gran ausente ha sido el ingeniero Becerra del Proyecto Especial Alto Mayo, que no ha cumplido con las expectativas que se habían mencionado un año anterior. Exacto. Ahora. Y lo que es más, ni siquiera estas dos obras que no se han cumplido y que se debieron cumplir en el 2015 han sido considerados en el PIA 2017. Entonces, lógicamente que es nuestra preocupación. Eso engaña a muchachos, ¿no? Y por eso nosotros, el consejero Guevara, quien habla, y la consejera de Lamas, nos hemos abstenido de aprobar ese presupuesto inicial de apertura para el 2017, porque el gobierno regional no está cumpliendo con dos cosas. Primero, de que el presupuesto institucional de apertura deben reflejar que el presupuesto sea equitativamente distribuido entre las 10 provincias, lo que no se da. Y me imagino que si no han cumplido con Rioja, menos habrán cumplido con otras provincias. Ni siquiera presupuestado en forma equitativa para las 10 provincias. Dos, que ni siquiera se cumplen lo que se
aprueba como presupuesto inicial. Entonces son temas de que nosotros ya hemos presentado nuestra primer un oficio 162 que hemos suscrito los dos consejeros, que si estamos con, y lo que es más, a veces llega al extremo. Sí, permítame para beberlo, ¿no? A veces se llega al extremo de que se hacen reuniones de alcaldes con los alcaldes, se priorizan las obras, se generan presupuestos y no se cumplen. Acá tenemos, amigos televidentes, justamente nos enseña el consejero regional, ¿no? Señor Víctor Manuel Noriega Reategui, gobernador regional de San Martín. Atención, número uno, ingeniero Vitilio Calonge García, gerente general regional. Ingeniero Stalin Jiménez Troya, gerente regional de infraestructura. Asunto. Solicitamos cumplimiento de acuerdos con los alcaldes provinciales e inversiones de presupuesto considerados en el PIA 2016. Referencia, segunda audiencia pública, rendición de cuentas, diciembre de 2015. ¿No? Aquí están hablando justamente de los compromisos del mejoramiento del servicio de matadero municipal en la ciudad de Rioja, unidad ejecutora, el PEA, ¿no? Con código de SNIC 256926. Además del mejoramiento del sistema de riego bajo Naranjillo, distrito de Aguajón, provincia de Rioja, también la unidad ejecutora sede central, código SNIC 306413. Este documento, este oficio 162-2016, ha sido enviado justamente al despacho del gobernador regional, don Víctor Noriega, y está en espera, ¿no? Me imagino que ello, hay más reuniones, sendas reuniones que ustedes como consejeros van a tener para hacer un poco de presión, porque al fin y al cabo, la población de Rioja puede ser muy humilde, muy tranquila, muy esperanzadora, pero sin embargo no estamos justamente para estar o siendo engañados como en otros gobiernos. Claro, fíjate, y a pesar, porque mira, nosotros los consejeros recibimos la información de las diferentes instituciones o inclusive alcaldes que presentan, que nos piden hacer un seguimiento de determinados proyectos que ellos lo tienen ya en cartera en el gobierno regional, que son los que ejecutan, vuelvo a recalcar. Entonces, hace más de, desde que ingresé el 2015, el Instituto Superior Tecnológico me dijo, hay un, queremos, allí tenemos nosotros un proyecto. A fuerza de insistencia, hemos logrado que el 2016, por lo menos en el proyecto institucional de apertura, el PIA, aquí en este presupuesto institucional de apertura, en el caso de Rioja, que es de alguna manera, ¿cómo te digo? Que de alguna manera está considerado, porque no está considerado Picota, no está considerado Lamas, no está considerado Zapozoa en el presupuesto inicial de apertura. No están considerados. Entonces, por eso es de que la protesta es fuerte. No estando considerados, pero tampoco se ha hecho nada en el Alto Mayo. Exacto. No, en el caso del Alto Mayo, como te claro, comento, Moyobamba, solo hay dos. En ese presupuesto inicial de apertura, solamente para Rioja tenemos dos proyectos que están en ese presupuesto. Uno, el proyecto 2280936, mejoramiento de las condiciones básicas de servicios de educación del Instituto Superior Tecnológico de Rioja. ¿Ya? 2.636.000. ¿Quién lo debe ejecutar? La gerencia de infraestructura del gobierno regional. Y hay un proyecto 2228138, construcción del puente vehicular Yurayaco y acceso al sector Monterrey, Nueva Cajamarca, 5 millones. ¿Quién lo va a ejecutar? El PEAN. Estos dos proyectos tienen un presupuesto por recursos determinados y tienen un presupuesto por recursos directamente recaudados. O sea, en total, el Instituto Superior Tecnológico, según este documento, tiene para invertir en el mejoramiento de las condiciones básicas de sus servicios, 2 millones por recursos determinados más 3 millones por recursos directamente recaudados. Igual que el puente vehicular, 5 millones por recursos determinados más 2 millones y medio por recursos directamente recaudados. Este es el tema, por eso es de que hay toda una protesta, porque si revisamos el presupuesto institucional de apertura 2017, hay obras en Rioja y hay obras en Moyobamba.
mayoritariamente. Ajá. Entonces, Moyobamba, el problema también está en que han pasado los años y no se cumplen las expectativas de inaugurar. Ya han dicho que para junio van a inaugurar el hospital 2-2 de la ciudad de Moyobamba, pero de igual manera también esto afecta a Rioja, porque la situación también de la culminación del hospital, como de igual manera del Colegio Santo Toribio, no se cumple. Ya, en el caso del hospital de Rioja, está para el 2018, uh-huh. Ese es el plazo, 2018, estamos entrando al 2017, ya vamos a hacer una nueva visita. Te comento lo siguiente, lógicamente, de que a veces hay unas omisiones que, como bien señalabas tú hace un momento, ¿qué pasó? ¿Por qué se incendiaron y se desaparecieron documentos? ¿Cuál fue? El de San Fernando, ¿no? Exacto, lo de San Fernando. Mira, yo no sé si ya se está pensando en las elecciones próximas. De revisar ese presupuesto institucional, uh-huh. Tenemos en ese presupuesto, se priorizó obras en Moyobamba, uh-huh. Norte, y en Tocache, Sur. Y un consejero señaló con precisión, bueno, señores, ¿qué se está haciendo? Mientras se dice, y es labor de los consejeros, de lograr que el presupuesto sea equitativamente distribuido entre las 10 provincias, sin embargo, vemos aquí de manera alarmante que más se concentra presupuesto en el Alto Mayo, Rioja y Moyobamba, y en Tocache Sur. Y en San Martín, Tarapoto. Comento, uh-huh. San Martín, región, departamento, ah, yeah. De Tarapoto hacia el norte es el 70% del caudal electoral. Muy interesante, ¿no? Muy inteligente. Claro. Hacia el sur no hay gente. No tenemos más poca gente. Más que en Tocache. Claro, lógicamente. Tocache en este momento es un polo interesante de desarrollo. Claro, ahora no con el cacao, con el café y todo ello. Con el tema del cacao, sí. Con el tema de la palma centera, con el tema de la carretera que sale de Tocache, Metal Marcos, a La Libertad, a Pataz, que solamente faltan 12 kilómetros para que se empalme esa carretera. Entonces, se ha incrementado el electorado, pues, ¿no? Y administrativamente tenemos Alto Mayo, Alto Huallaga Tocache, tenemos Huallaga Central, Bajo Mayo. Un alcalde, para ver el tema de la implicancia o de la importancia que a veces se prioriza políticamente antes de priorizar la equidad respecto a la perspectiva regional. Un alcalde en Juanjuy es elegido con 6.000 votos, uh-huh. 7.000 votos. Sí, así es. Acá menos de 30.000 no puedes dejar de tener. Lógicamente, ¿no? ¿No? Entonces, eso te puede dar una idea. Entonces, por eso es de que nosotros, te digo nosotros, como los consejeros regionales de Rioja, nos hemos abstenido de aprobar este presupuesto, porque ya son 2 años, ajá. ¿No? Y que a los 2 años ya se ha debido ver las cosas más claras. Y hay otra que nos preocupa, de la gestión regional del doctor Noriega. Eso lo guardamos hasta unos minutos, consejero, porque ese es un buen tema. Correcto. Porque estamos con el profesor Erwin Rojas Meléndez y hay puntos muy importantes, y le invito a usted a marcar el numeral 941-887-432 y compartamos esta mesa redonda para conocer in situ lo que sucede en Rioja, en la región de San Martín, y justamente lo que habla el consejero en relación a los presupuestos y a los compromisos de un gobierno regional que lo lidera don Víctor Noriega Arreategui. Nos vamos a una brevísima pausa comercial y luego de la pausa comercial seguimos en esta ronda de detalles. Excuse me, sir. Can you help me? Where's the American Embassy? ¿En base de qué?
La necesidad de hablar varios idiomas se ha convertido en algo que actualmente forma parte de nuestras vidas, en el desarrollo estudiantil, laboral y profesional al que todos nos enfrentamos. Centro de Idiomas del ISFER abre sus puertas para recibir a la población del Alto Mayo, preparándote en tres idiomas: inglés, francés y aguajún. Atención padre de familia y estudiantes en general, bienvenidos al Centro de Idiomas del Instituto ISFER, que te da la gran oportunidad de estudiar y especializarte en los idiomas de inglés, francés y aguajún para comunicarte a la perfección con otros países del mundo. Estudia idiomas para todos los niveles: niños, jóvenes y adultos, estudiantes de educación superior, profesionales en general, válido para grado de maestría y estabilidad laboral. Inscríbete en el Centro de Idiomas del Instituto ISFER, Campus Tecnológico, Urbanización Vista Alegre, teléfono 56-2323. Anunciamos el inicio de clases 9 de enero 2017 en horarios de mañana, tarde y noche, o sábados y domingos. Bienvenidos al Centro de Idiomas del Instituto ISFER. ¿Estás buscando una entidad financiera que te dé un crédito y lo único que encuentras son altos intereses? Entonces ven a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santo Cristo de Pagazán, que aquí facilitaremos tu crédito con la tasa de interés más baja del mercado. ¡Ponle atención! Crédito PYME al 2%. Microcrédito al 1.75%. Crédito con descuento por planilla desde el 1.17% mensual. Y crédito personal directo al 2%. Además, no cobramos mantenimiento de cuenta ni ITF. Crece con nosotros, porque siempre tendremos un crédito para ti. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santo Cristo de Bagazán. Más de 50 años brindando servicio que da confianza. Sede principal en Rioja. Girón 2 de Mayo 801. Unimamenet he yamaha unimate aidon nuintu kuitamenet he ina puhut he abahundot. Tú puedes proponer ideas y sacarlas adelante. Podemos sacar adelante nuestras ideas para resolver los problemas y apostar por el desarrollo de nuestro país. CEDPRO San Luis de Moyobamba eleva sus ruegos al Señor porque la felicidad, alegría y amor los acompañen en esta Navidad y que el año 2016 sea pleno de progreso y bienestar. Ha llegado Navidad, la familia alegre está. CEDPRO San Luis, donde estudiar es tener trabajo seguro, ofrece belleza y estética profesional en cosmetología, industria del vestido para confeccionar diferentes prendas de vestir y escuela de mozos, gastronomía y cocina. Un gran paso adelante para mejorar su vida. Estudiar en CEDPRO San Luis, la garantía de obtener un trabajo seguro. El año 2016 marcará excelentes cambios para su futuro. Matricúlese en CEDPRO San Luis, solo con DNI, partida de nacimiento y 6 fotos. Los esperamos en Manuel del Águila 481 Moyobamba. Atención padre de familia, si quieres que tus hijos triunfen en la vida, empieza por prepararlos en la Academia La Pre del ISFER. Aquí el ingreso a las universidades e institutos superiores es seguro. Por su gran prestigio de nivel académico, cientos de alumnos confirman su ingreso. Atención jóvenes postulantes, tu futuro es hoy. Prepárate en La Pre del ISFER, ciclo avanzado de enero a marzo 2017. Carreras profesionales de Administración de Empresas, Contabilidad, Secretariado Ejecutivo, Computación e Informática y Programación, Diseño Gráfico, Guía Oficial de Turismo. Tu futuro es hoy. No pierdas tu tiempo. Inscríbete en nuestro moderno Campus Tecnológico del ISFER en la ciudad de Moyobamba. Teléfono 56-2323, RPM asterisco 70-0935. Inicio de clases de preparatoria 4 de enero. Bienvenidos. La Pre del ISFER te espera.
Nuestro país es muy rico. Necesita de tu aporte técnico y científico para lograr una producción sostenible. Queremos construir un futuro mejor para ellos, conscientes de que el planeta es nuestra casa común y tenemos que cuidarlo. La UTS no solo nos ayuda a desarrollar nuestras capacidades, sino también a poder conocer, comprender y así poder ayudar a los demás. Quiero poner mi capacidad y mis conocimientos al servicio de los demás, para curar y cuidar. Estudiar en Begalia es tener un trabajo seguro. Begalia ya está en Rioja. Anuncia la apertura de matrículas para la especialidad de cosmetología, arreglo personal de belleza y estética profesional. Ciclo modular, primero, segundo y tercero. Estudia en Begalia. Color, rayitos, tintes, técnicas de maquillaje y peinados, masajes relajantes spa, ondulaciones, cepillados, caritas pintadas, técnicas de podología, en manicure y pedicure. No pierdas tu tiempo. Estudia en Begalia. Aperturamos nueva carrera con gran futuro laboral. Computación e informática. Operatividad computarizada. Ofimática digital empresarial para el mundo laboral. Experto en diseño gráfico publicitario en 3D. Especialista en lenguaje de programación. Diseñador de páginas web. Técnicas de instalación y aplicación de redes. Moderno laboratorio de computadoras. Estudia en Begalia. En corto tiempo estarás liderando tu propia empresa de trabajo. Prepárate en Begalia. Garantiza tu certificación y titulación normado por el Ministerio de Educación, que no requiere grado de estudios ni límites de edad. Bienvenidos a Begalia. Iniciamos tus clases 26 de enero en 3 horarios. Mayores informes y matrículas. Local céntrico, Girón Libertad 1170, cerca a la cooperativa, Ciudad de Rioja. Teléfono 5595-24, RPM, numeral 949-962-906. Begalia, elige una profesión con gran futuro laboral. El hombre que convirtió a la cocina peruana en un fenómeno gastronómico mundial. Gastón Acurio amplía su imperio gastronómico. Él cuenta con restaurantes en América y Europa. América Latina nunca ha tenido la oportunidad como la que tiene hoy día para sorprender al mundo con lo nuestro. Tú también puedes ser uno de los máximos exponentes de nuestra gastronomía en el mundo. Ven al San Luis y fórmate como profesional en cocina y gastronomía. Clases 100% prácticas, modernos talleres completamente equipados. En solo 4 módulos lograrás el proceso de titulación. Ya no lo dudes, estudia cocina y gastronomía en el San Luis, la carrera con mayor rentabilidad en el mundo. Titulación normada por el Ministerio de Educación. Te esperamos en nuestro moderno edificio del Girón Pedro Canga 262. A una cuadra de la Plaza de Armas. Informes al 56-37-81. Inicio de clases 17 de enero en 3 horarios. Consultar tus saldos en la cooperativa desde ahora es mucho más fácil y rápido. Solo tienes que utilizar el Saldomatic. Para acceder, tienes que solicitar tu clave en plataforma de servicios o ingresando a la página web de la cooperativa de ahorro y crédito Santo Cristo de Bagazán. Ah, no te olvides que la clave obtenida tiene triple utilidad. Primero, para consultar tus ahorros y aportes en el Saldomatic. Segundo, para realizar tu voto virtual cuando la cooperativa convoca elecciones de delegados. Tercero, para consultar tus saldos en la página web Cooperativa de Ahorro y Crédito Santo Cristo de Bagazán. Servicio que da confianza. Bien, es importante mencionar, amigos televidentes, que estamos a través también de www.vialtomayotv.com. Nos ve Rioja, San Martín, el Perú y el mundo. Y muchas gracias a nuestros amigos y colegas de la ciudad de Moyobamba, al señor Nino Gordillo, que se está comunicando con nosotros y bueno, nos acaba de dar a conocer este tema que acaba de ser publicado en El Comercio. Dice: Poder Judicial del Perú, Corte Suprema de Justicia suspende vacaciones judiciales a nivel nacional.
Medida fue dispuesta hoy por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que preside el doctor Duberly Rodríguez Tineo, con el fin de no perjudicar a los justiciables cuyos procesos se paralizaron por la huelga judicial. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial CPJ, que preside el doctor Duberly Rodríguez Tineo, dispuso la suspensión de las vacaciones judiciales previstas para el mes de febrero a nivel nacional. Dicha medida fue la primera decisión tomada por este mismo al instalarse hoy su primera sesión de trabajo bajo el liderazgo del doctor Rodríguez Tineo, presidente del Poder Judicial. Se acabó las vacaciones, ¿no? Me imagino que, bueno, pues con esta huelga justa, bueno, se terminó y van a trabajar docentes judiciales, ¿no? Sí, sí, perdón, haciendo un paréntesis a nuestra conversación. Sí. Es que en el Poder Judicial las vacaciones de alguna manera son colectivas, son institucionales, porque si se... Y no puede perjudicar. Claro, porque si es que las vacaciones fueran durante todo el año, entonces siempre hubiera seguir existiendo baches. Y por producto de la huelga, lógicamente todo eso, entonces las vacaciones se suspenden. Y se ha perjudicado mucha gente. Es que eso sí es así, ¿no? Pero se tiene que volver a señalar los plazos, porque tú sabes, en el Poder Judicial y en todo el sistema jurisdiccional, la formalidad de los plazos es indispensable. Muchos abogados han quedado sin chamba. El tiempo sí te da o te quita derechos. Es la prescripción, ¿no? Entonces es un tema importante. Muy bien. A ver, continuamos. El día de hoy vamos a tratar temas importantes. El agua es importante como recurso hídrico porque se va acabando a nivel mundial. Y sobre todo, cuando tomamos en cuenta que en el Alto Mayo contamos con bosques intangibles, que no son tan intangibles porque ya muchos de ellos han sido invadidos. El año pasado, pues, se produjeron secuestros en la zona de amortiguamiento. El BEPAN dio a conocer detalles sobre el mismo. Y bueno, el tema neurálgico en esta parte de la región de San Martín es el agua. ¿Cómo de esta manera poder respetar el recurso hídrico para no quedarnos sin nada? Porque sin bosques nos quedamos sin recurso hídrico. Otro tema que el día de hoy vamos a conversar también es sobre la carretera Balsapuerto, tan monitoreada por don Víctor Mardoño del Castillo, ¿no? El exalcalde de Moyobamba, pero que sin embargo hay un impacto ecológico, ¿no? Hay quienes amparan de que se debería desarrollar una carretera que una de esta manera Yurimaguas, Balsapuerto, Moyobamba y el Alto Mayo, pero hay otros que mencionan sobre el impacto ecológico, ¿no? Y que sería, pues, una locura, ¿no? Y de igual manera también vamos a hablar sobre un joven que ha ganado una beca por parte de la ONU para estudiar en una universidad en Brasil, y que nada menos es hijo de aquí del consejero regional don Erwin Rojas Meléndez. Bien, el agua, consejero, el agua es un tema de importancia, usted está muy empapado sobre el mismo. ¿Qué sucede? Se esperó la llegada del ministro del Interior, que al parecer más enfocó su tema sobre la situación o la muerte del fiscal, ¿no? Y que al final quedó en nada. Pero no se volvió a hablar sobre este tema del agua y de la situación también de todas estas familias, con el respeto que se merecen, pero que de alguna otra forma invaden esta zona intangible. Sí, te confieso de que creo que no se está dando en el... Cuando se sustentó el presupuesto inicial de apertura, se dijo de que uno de las acciones que no debe dejar de desarrollarse en el presente año, en 2017, es de recuperar el principio de autoridad en el bosque de protección Alto Mayo. De alguna manera es un avance, porque tendríamos que empezar reconociendo que hemos perdido toda autoridad en el bosque de protección Alto Mayo. Y para eso hay causas que voy a hacer, tocaste un tema importante, la carretera Balsapuerto. Voy a hacer, de alguna manera quiero hacer un paralelo para entender en qué los riesgos que estamos corriendo. En 1963 se crea el Bosque Nacional del Alto Mayo.
En pleno gobierno, creo, don Fernando Belón de Torre. Fernando Belón, el 63. Primer gobierno. Muy bien. El 79 existía este bosque cuando se concluye el tramo Olmos-Tarapoto, cortando este bosque del Nacional. Y ahí el gobierno de Morales Bermúdez, creo, ¿no? Y ahí viene el tema. Si cortas un bosque de protección, es como si abrieras una gran trocha, una gran vía para invadir el bosque. O sea, no se tomó, hubo un estudio marcológico, un estudio específico que esta zona debería mantenerse intangible y buscar de otra manera de repente llegar con la carretera. Desconozco cómo puede haberse hecho los estudios. Mejor dicho, faltó una zonificación ecológica y económica. El tema del impacto ambiental, que producto de la lucha de los ecologistas y de los pueblos, cuando hoy entendemos el valor del agua, porque antes creíamos que el agua nunca se va a acabar, entonces probablemente se haya producido este error que va a tener consecuencias graves, muy graves en el futuro. Consejero, pero hay muchos errores. Ejemplo, la carretera Tarapoto-Yurimagua, ese fue otro error. Al invadir prácticamente el Cerro Escalera, es una zona también de recurso hídrico que cada vez que hay precipitación pluvial hay derrumbes, ¿no? Claro, pero deja más o menos ver para después señalarte lo otro, ¿sí? Entonces, cuando se corta el 79 este gran bosque nacional, área protegida del 63, caramba. El 79 es donde se corta, el 87 se crea el bosque de protección del Alto Mayo. Entonces, no nos van a decir pues los señores que están ubicados ahí de que cuando ellos estuvieron después creó el bosque. No, señor, existía el Bosque Nacional del Alto Mayo. Cuando se crea el 87 el Bosque de Protección Alto Mayo, el bosque como bosque ya, habían solamente 4 caseríos. 4. El afluente, Jorge Chávez, la Perla del Alto Mayo y Nuevo Edén. ¿Cuántos habitantes? 880 habitantes. Y eso fue registrado. Eso es lo que cuando se cree el bosque. Los únicos. Pero aquí también ha habido una omisión que yo lo señalo siempre y con preocupación y hasta rabia. Fíjate, el bosque se crea en 1987 y recién se le inscribe en registros públicos el año 2000. 13 años después de una negligencia extrema, donde en ese espacio se habían ya prácticamente establecidos 14 asentamientos humanos dentro del bosque. Y hoy existen 33 grupos poblacionales dentro del bosque. Entonces, hemos dejado que este bosque se invada por las negligencias. Pero te vuelvo a señalar. Pero que también ha servido como caballito de batalla en el tema electoral. Muchas veces que sí. Claro. Muchas veces que sí. Loja, Jamarca, Pardo Miguel, hablamos de este distrito de Aguas Verdes y todo el mundo. Exacto. ¿Qué medidas o qué acciones el Consejo Regional? Aquí hay un acuerdo regional. Dentro de los considerandos del acuerdo regional para declarar en emergencia, dice así con claridad: en virtud de ello, los consejeros regionales de Rioja remarcaron que el bosque del Proyecto Alto Mayo está actualmente ocupado por 8.000 invasores armados que han cometido delitos ecológicos, así como con autoridades públicas, por lo que solicitan que a través del despacho del gobernador regional se gestione ante el Consejo de Ministros declarar en estado de emergencia por 120 días el área del bosque, intervenga el ejército
para restablecer el Estado de Derecho, se identifican los resultados de los delitos cometidos contra las autoridades públicas. Esta es una prueba, es el acuerdo regional, de que para nosotros como consejeros regionales de Rioja, y se aprobó por unanimidad, sí. El Consejo Regional, este es un tema muy serio. ¿Por qué? En el Bosque de Protección Alto Mayo, 14 cuencas de ríos. En la zona de Candamo, es el nacimiento del río Mayo. De esta zona, el 70% del caudal de las aguas del río Mayo viene de este bosque. Entonces, no está en riesgo Rioja, están en riesgo 150 mil pobladores de la región San Martín. El mismo error se está queriendo cometer con la carretera Moyobamba-Balsapuerto. El mismo error. Solo que aquí podríamos decir, necesitábamos comunicarnos con la costa. Pero acá no existe un solo motivo. ¿Cuál es el argumento? Los agricultores van a viajar una hora menos para llegar a Moyobamba. Señor, son 97 kilómetros nomás, menos de Moyobamba a Yurimaguas por la marginal, que querer hacer Moyobamba, Balsapuerto. Yo lo llamo los 97 kilómetros de la desgracia. Porque para hacer esa carretera, vamos a tener que cruzar la cordillera Escalera. Ajá, lógicamente. Y otra vez se vamos a repetir como si no aprendiéramos, otra vez vamos a repetir el mismo error y sin ninguna justificación válida. O sea, la idea no solamente es abrir una carretera, depredar aquellos bosques, sino que de igual manera esperar las invasiones y las colonizaciones de estas tierras que al final se podrían convertir en un bloque de dinamita como lo que está sucediendo en la zona intangible del Alto Mayo. Nada más, o sea, por 97 kilómetros. Y hay veces por un afán hasta chauvinista. ¿Por qué tenemos que ir por Tarapoto si podemos ir por acá? Es un afán político de un candidato, un alcalde, un exalcalde de Moyobamba, ¿no? Y cuidado, no es tan simple la cosa. Primero yo señalo que no aprendemos la lección. Y hay otro tema, que en la cordillera Escalera tenemos 5 cuencas hidrográficas. Tenemos del Chanusi, tenemos de Pampayaco, tenemos de Charapillo, de Cainarache, del sistema Mayo Cumbasa y Chasuta Chipés. O sea, imagínate. Entonces, todo eso lo vamos a destruir por no viajar una hora más. ¿Dónde está la razón? Si no tuviéramos la comunicación como tenemos con una vía totalmente asfaltada para llegar a Yurimaguas y querer romper y toda una área importante, no, Balsapuerto es la capital de la comunidad Shawi, de los Chayahuitas. Entonces, por eso es de que el 2014 ya, cuando el alcalde anunció que quiere construir la carretera Moyobamba-Balsapuerto, se reunió el comité de gestión de la cordillera Escalera Shawi y han hecho una reunión de todos los pueblos de esa etnia, más la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas de Loreto, la Asociación Interén de Desarrollo de la Selva Peruana, la Federación Nativa Chayahuita, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Alto Amazonas, y han dicho con claridad que esa construcción de una carretera cruzando la cordillera Escalera hasta Balsapuerto afectaría los recursos naturales y sobre todo afectaría al pueblo Shawi, y que se oponen a esa carretera. Por eso yo señalo, una hora más de viaje no puede justificar lógicamente tremenda destrucción. Pero felizmente, digo felizmente, que solamente son hasta hoy una posición del exalcalde de Moyobamba y un anuncio que hizo el presidente Kuczynski, en el sentido de que cuando inauguró el puerto internacional de Yurimaguas, ahí dijo que se iba a hacer eso.
Sin embargo, hay mucho todavía que rebanar. No olvidemos que la ley 29.785... Este está como el anuncio que hizo el alcalde de Calzada con el aeropuerto internacional, ¿no? Yo diría que es lo mismo, ¿no? Porque es anuncio. Pero eso no significa que no estemos alertas. Pero no es igual a la carretera Soritó Rodríguez de Mendoza, porque eso sí es tangible y real. Sí, pues, ¿no? Entonces... Pero la ley 29.785 es la ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas originales. ¿Esta consulta se va a llevar a cabo? Tiene que llevarse a cabo, porque no se puede tomar ni siquiera una medida administrativa peor de ese nivel si no se consulta previamente a las comunidades indígenas. Con ellos se espera, dejar en claro las posiciones. Eso es lo que yo espero y creo. De que tengo ojalá la certeza y la esperanza de que esa carretera no se haga, porque no obedece a ninguna razón real. Como los mismos Chávez dicen, nosotros nunca hemos pedido esa carretera. Lo bueno, dicen, ¿no? Sí, nosotros nunca lo hemos pedido, y que por lo tanto ese es solamente un afán de madereros ilegales y de traficantes de tierras. Bueno, estamos a últimos minutos ya de Alto Mayo Noticias, y sinceramente nos alegró hace algunos días saber que un reconocido profesional, el joven Omar Rojas, hijo del consejero regional Erwin Rojas Meléndez, haya ganado una beca por parte de la Organización de Naciones Unidas para estudiar una carrera profesional o otra carrera profesional en la Universidad de Brasil. Conversé con usted en interno y al parecer usted y su familia están muy contentos por este logro, que no solamente lo compartimos, es un tema familiar, sino que es un riojano que ha logrado justamente ganar una beca por parte de la ONU. Sí, fíjate, y tengo tal vez razones para comentarlo, no porque sea un tema familiar, quizás para demostrar de que cualquier joven lo puede hacer. Claro, lógicamente, es cuestión de... O sea, hay jóvenes que creen que solamente los que estudian en la costa, o los que estudien en universidades particulares o universidades de caras pueden ganar becas. No es así, pues, jóvenes. Mi hijo Omar, desde su primer grado de primaria hasta su quinto de secundaria, lo ha hecho en el Santo Toribio, en el Colegio Santo Toribio. Ha postulado y ha hecho su profesión de biólogo en la Universidad Nacional de Iquitos. Ni siquiera en la agraria, como se podría pensar. Y aquí tengo, ¿no?, ese resultado de la OEA, ¿no?, de la OEA, que convoca becas. ¿Quiénes convocan esta beca? La Organización de Estados Americanos, el Grupo Coimbra de Universidades Brasileras y la Organización Panamericana de la Salud. Y este es el resultado de la lista de los candidatos seleccionados. ¿De dónde son estos candidatos? Aquí podemos ver Argentina, Venezuela, Nicaragua, Chile, Perú, Costa Rica, Honduras, Colombia, Paraguay, República Dominicana, Haití, de todo el mundo. Es cuestión de soñar y emprender, pues, ¿no? De todo el mundo, claro, ¿no? Lógicamente. Entonces, y eso lo comento por la alegría, lógicamente, que siento como padre de que un hijo lo haya logrado, sino que tal vez... Y que sirva como un referente, porque los jóvenes confíen en lo que hacen. ¿Y no considera usted, consejero, que también tiene que ver con la formación del padre-hijo? Yo diría que más tiene que ver, y este es un mensaje que hago a todos los padres, que respeten la opción que eligen los hijos. Sí. Eso es importantísimo. Nadie le puede imponer una profesión a su hijo. Esto es el más grande error. El hijo, si quiere ser cocinero, que sea cocinero. Si quiere ser zapatero, que sea zapatero. Cuando él me dijo que quería estudiar biología, ya te das biólogo, pones tu laboratorio. No, yo no quiero eso. Me dijo, yo quiero ser biólogo para estudiar aves. Eso fue su primera. Después me dijo, ya, no, yo estoy dedicándome a estudiar batracios y serpientes. Hazlo, pues. Hazlo. Lo que antes pensaba, ¿no? Que tiene que estudiar contabilidad, que tiene que estudiar administración, para esperar 3 años para que ingrese un banco, ahí, y ahí se quedaba. Lo sacaba y se quedaba.
Y entonces, es una cosa muy errónea, entonces, ¿no? Lo que antiguamente se pensaba. Como desde estudiante, desde muy, muy estudiante, participó en expediciones muy, 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 muy matadoras, porque estuvo por el Putumayo, estuvo por todos sitios, esta zona de Cajamarca, estuvo en todos esos. Tuvo la suerte de clasificar batracios que despertó el interés, pues, de los experimentados biólogos. Y es porque para esas becas no se postula con examen, se postula, sí, con trabajos de investigaciones realizadas. Y no con recomendación tampoco. Es que no hay recomendación posible. Claro. Como te dejo eso, inclusive te dicen, solamente vamos a publicar de los que ganaron. Y sí, no nos piden ninguna información de los que no están clasificados, uh-huh, porque no lo vamos a dar. Entonces, eso es así. Entonces, y él va a estudiar su maestría en zoología en una universidad de Bahía, en la costa del Atlántico. Gasto de instalación que incluye el aporte único de $1,200. Bueno, especifica otros temas. Lo importante es que un riojano, ¿no?, un profesional riojano haya tenido la oportunidad de ganar una beca, ¿no? Es un orgullo, sinceramente. Y en el país, ¿no? Al parecer es el... No, en el caso del país son 41 peruanos. 41 peruanos. Hay más de 400 que van, uh-huh, que ganaron la beca. Y uno es de San Martín. Y uno es de San Martín. Sí. Creo que son 3 más de Loreto. Y eso me parece importante, ¿no? Entonces, yo les vuelvo a decir, señores, de que mi recomendación sería a los padres que sus hijos se realicen en la orientación que ellos deseen. Si quieren ser peinadores, que sean peinadores, pues. Uh-huh. Entonces no hay por qué querer imponer o decir tienes que ser médico y esas cosas, ¿no? Que el muchacho estudie lo que desee estudiar y van a ver que el éxito y las satisfacciones van a ser muy grandes. Nos parece muy acertado y le agradecemos de igual manera, consejero, por su presencia aquí en los estudios de Vía Alto Mayo Televisión, Canal 19 y Alto Mayo Noticias. Y de igual manera también le invitamos para cualquier momento a hablar sobre otros temas de importancia, como usted habló sobre el presupuesto y sobre lo que ya estaba planificado para el año 2016, y sinceramente va a ser una presión, una pelea del gobierno regional para que vaya cumpliendo las expectativas. Y de igual manera también hemos hablado sobre el tema del agua, sobre el tema de la misma situación en lo que concierne al trabajo que cumplen los consejeros regionales, y esta última sobre este joven profesional que ha logrado una beca. Le agradecemos a ustedes por la sintonía y sus últimas palabras, consejero. Agradecerte la gentileza de poderme dirigir al pueblo riojano y por la estructura y los avances que ha logrado este canal a todo el mundo a través de la página de las redes. Estamos a través del internet, ¿eh? Claro, eso me parece, uh-huh, importante. Y hay que tener, lógicamente, la suficiente confianza en que tenemos que participar desde el distrito e impulsar las obras, porque de arriba no van a venir, sí, ninguna obra. Uh-huh. Esto es tal vez el llamado de atención. Tiene que venir del alcalde distrital, tiene que venir del alcalde provincial, y cuando ya llegue el gobierno regional, ahí es donde los consejeros pueden intervenir. Pero antes no es posible que un consejero pueda impulsar una obra distrital, una obra provincial, si no ha sido previamente impulsado por la autoridad local, como hemos podido explicar al inicio de este pueblo. Gracias, deseo a todo el pueblo riojano un año 2017 exitoso. Una bajada de reyes, exacto. Una bajada de reyes, como corresponde, como debe hacerse, ¿no? Y a agradecerte nuevamente a todo este cuerpo directivo del canal. Y espero estar muy pronto nuevamente conversando contigo y sus temas. Muchas gracias. En los controles técnicos nos acompañó George Yanga, director y gerente y propietario de este medio de comunicación, y el conductor Humberto Rafael Lozano, Pellicer, Alto Mayo Noticias. Buenas noches, permiso.